con una Jigglypuff Demon, ¿no? Es un centro Pokémon abandonado, ¿no? Por Dios. 2000 años más tarde. ¿Y a qué hora arranca esto? ¡No podemos cantar todavía porque uno de nuestros integrantes se desmayó! ¿En serio? ¿Quién? ¡Tú! Hola, magos y magas, espero estén listos para continuar, pues, con nuestras demenciales, terroríficas, maravillosas aventuras aquí en Hypnos Lullaby versión 2.0. El día de hoy vamos a comenzar a probar las canciones que hemos desbloqueado, que le hemos comprado a este vendedor con cabeza de plato, ¿no? A este vendedor Demon. Vamos a arrancar con la primera, que se llama... ¡Olala! Y este es un entrenador cualquiera, ¿no? ¿Quién eres? ¡Ah, por Dios! ¿Quién es? ¿Es un entrenador random o es Red? No, no. No, tiene pelo largo. No puede ser Red, ¿no? Porque tiene la ropa de Red. ¿Quién eres, amigo? ¡Ah, por Dios! ¡Qué demonios! ¿Y esto? O sea, es un amiguito que se metió a tu cuarto a cantarte, ¿no? A cantarte como un demente. Y el pobre niño asustadísimo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay este demon en mi cuarto? Y tiene una foto del diablo, ¿no? ¿Cuál es el backstory de eso? Ya saben, mis maguitos y maguitas, si quieren explicarme a mí, a los demás pezuñuelos que ven estos videos, las creepypastas que hay en este hack, sería maravilloso que dejen las explicaciones en los comentarios, ¿ah? Yo me pongo a leer los comentarios, no crean que no, y me la paso muy bien, ¿ah? ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! ¿Qué está pasando? Ah, se volvió loco el pezuñín. Ya nos volvimos locos, ya. Ya nos volvimos crazies. Le entramos a la locura. Qué locazo que cada canción sea realmente única, ¿no? Una cosa de locos, mis maguitos y maguitos, lo que ofrece este hack, ¿eh? Este mod. Una cosa de locardos. O bueno, también podría considerarse un hack de FNF, aunque no, ¿no? Más un mod, creo yo. Más un mod. Oigan, y hablando de FNF, perdonen que hable tanto, pero hablando de FNF, ¿cuándo va a salir la versión oficial? 2023 creo que era, ¿no? Que iban a sacar como que un juego completito de FNF. Eso va a ser una locura. Tienen la valla muy alta, hay que decirlo, con todos los mods increíbles que han salido. Pues tienen la valla bastante alta, hay que decirlo, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. Me emociono de saber qué puede hacer el gran Ninja Muffin y su equipo con Final Fantasy. ¡Adiós! ¡Ah, por Dios! ¡Se volvió un demon! ¡Que le pasa! ¡Está loco! ¡Todos están locos en este juego! ¡Todos! No hay nadie que no esté loco, mis maguelos y maguelas. Vamos a tratar de sobrevivir. Ok. Esos dientes. ¡Qué genial! El diseño de esos personajes también está... ¡Uf! 100 puntos, hay que decirlo, ¿ah? ¿Eh? 100 puntos, pues, maguelos y maguelas. Hay que apreciar esas cosas hoy. Está agarrando como que la cámara, el monstruo, ¿no? ¿Qué agarra? La. Es como que nuestro Game Boy, que lo estamos viendo a través de la Game Boy, ¿o qué? Quiero entender. Yo quisiera comprender. Claro que quisiera, ¿eh? Vamos. Vamos, pezuñuelo. Oh, por Deus. Let's go. Vamos. Son larguitas las canciones, eso sí, ¿ah? ¿Eh? Eso sí hay que decirlo, ¿eh? Vamos. Ya un poco que aprieto cualquier cosa para tratar de sobrevivir, más que nada, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Nos torció el cuello, nos mató, creo. ¡Oh, por Dios! Mataron a quien quiera que haya sido esa pobre alma, ¿no? Me dieron 218 monedas. Eso es bueno, porque vamos a recolectar más monedas para poder comprar Dissension. A ver, siguiente canción, rapidito nomás. Let's go. ¿Qué toca? ¿Qué tocará? ¿Con qué sorpresa nos traerá? ¡Oh, por Dios! Es Pico, ¿no? Pico se llamaba, sí era Pico, ¿no? Con una Jigglypuff Demon, ¿no? Es un centro Pokémon abandonado, ¿no? Por Dios. Está bien creepy esto, ¿eh? Está bien creepy Berto. Hasta Pico está asustado con su cuchillito. No sé si el cuchillo sea la solución para enfrentarte a un diablo, mi queridísimo Pico. Se llama Purín la canción. Purín. Ok. ¿Y a qué hora arranca esto? Ok. ¡Oh, por Dios! ¡Miren las animaciones! ¡Oh, qué genial! ¡Qué la jiggly! ¡Qué alucinante! ¡Miren eso! ¡Dientes en los ojos le salen!
Oigan, cuánta creatividad en el diseño de estos monstruos. No sé qué creepypasta es esta, pero ya les digo, me encanta, ¿eh? Me encanta, oigan. ¡Ulala! Le mete ganas, ¿eh? Y la enfermera Joy está muerta atrás, por Dios. Dios mío. ¡Oh, por Deus! Realmente oscuro esto, ¿ah? Realmente creepyberto. Bastante oscuro, hay que decirlo, ¿eh? Vamos, Pico, hay que salir de aquí. Hay que ganarle la Jigglypuff Diabolo, vamos. Vamos, hermanito. Barbaros. A triunfar. Se pone a llorar. Pero sabemos que son lágrimas de mentira las de Jigglypuff, ¿no? Solo nos quiere atrapar. Quiere llevar nuestra alma al más allá. Eso es lo que quiere la Jiggly. Mírenla ahí. Una diabolesca, ¿eh? Me encanta esa animación que salen como que las calaveritas dentro de su estómago. ¡Qué locazo! Oigan, la verdad. ¡Vamos, Pico! Por Dios, ¿qué va a pasar? ¿Lo matarán a nuestro compita? Oh, me distraje un segundo y mira lo que pasa. Y miren lo que ocurre si uno se distrae un segundo. En la canción Purín. ¿Y ese cuadro de atrás? Está como con una Jigglypuff. Con una X encima. Y hay como un entrenador a su costado, una persona como que extendiéndole una mano. Todo será parte de Lore, supongo. Todo será parte de Lore, me imagino yo, La música... recontra locaza, la canción. ¡Qué bestia! Me hace sentir como que... medio raro, ¿no? Medio incómodo me hace sentir esta Jiggly y esta canción. Demasiado bien hecho el Mota. Demasiado bien hecho, mis maguelos y maguelas. De lo mejor que he jugado. Hay otro, que es el Mario's Madness versión 2.0, que es parecido, ¿no? Son creepypastas. Ha salido una nueva versión. Yo jugué la versión número 1. Me parece que ha salido. Ustedes no me dejarán mentir. Ahí en los comentarios me dirán si que me estoy equivocando. Pero si ha salido y quieren que lo juegue, déjenmelo también en los comentarios, ¿eh? Para ver si hay el interés. Y jugamos pues el de Mario's Madness, que creo que este y el de Mario's Madness son los mejores que han salido últimamente de FNF, ¿no? Me parece a mí, ¿ah? Una maravilla, oigan. ¡Ra! Ok, ¿se acabó? Por Dios. ¿Pasará algo? ¿Un jumpscare o algo? No se ha acabado todavía, parece, ¿eh? Me da un poco de miedo. Me pone un poco nervioso, la verdad. La truque sí, la truque yes. Ok, ¿se acabó? Ok, no pasó nada. Oh, 210 monedazas. Ya podemos comprar más cositas, Purín, qué genial. A ver, siguiente. Siguiente que tenemos desbloqueado. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el demon? Oh, es una DS. Bim Bem Bo DS. Oh, qué genial. ¿Quién es ese? Death Toll, es una campana, es un Pokémon, me imagino, ¿no? El Registeel, parece, ¿no? Oh, se colgó. Oh, por Dios. Oh, qué dolor. A ver, lo vuelvo a intentar, mis maguelos y maguelas. Crucemos esos dedos para que no crashee. Ojalá que no crashee. Bim Bem Bo, porque se ve buena la canción, Se ve buena, no crashees, amiguito. No crashees, amiguito, me da miedo. Creo que no va a crashear. Ay, sí crashea. Ya no funciona esta canción, parece. O no sé, o mi computadora tiene algo que no la deja funcionar. Vamos a probar la siguiente. Una pena, porque se veía bien bonita, Bien bonita se veía. A ver, siguiente canción, ya que la otra está malograda. O bueno, al menos para mí, ¿no? En mi build. No sé, mis macuelos y macuelas. Recuerden que esto es una versión cancelada, no es la versión final. Por ende, puede tener esos errores. Que es el Red futurista. El Red como que... versión edgy, ¿no? Está muy bueno el arte, ahí tiene a su girlfriend en su Game Boy. Como si fuese un Tamagotchi, como si fuese un Pokémon, ¿no? ¡Ah, por Dios! Está todo bugueado. Genial, Isotopo se llama la canción. Y ahora sí aparece Boyfriend. Ulala, es bastante rápida, El Isotopo, Bastante veloz. Ulala, qué genial, oigan, está muy buena, Está muy buena, Está muy buena, oigan, vamos. Estamos como en un mundo glitcheado, ¿verdad? Estará inspirado seguramente en las ciudades glitcheadas de los Pokémon, ¿no? De la primera y segunda generación, que se puede entrar a unas ciudades bien glitcheadas, bien locas, con unos cuantos bugs. Me imagino que está basado en eso, Me parece a mí. Pero ya me dirán ustedes, ¡oh, por Dios! Se me pasaron ahí los amiguelos, Vamos. ¡Ah, por Deus! Vamos a aguantar, Pesuchín.
Está buena la música, como siempre, ¿eh? No decepciona este mod. No decepciona, ¿eh? No. Genial. ¿Y ahora qué se va a volver loco? ¡Ah, por Dios! ¡Se volvió una calavera, Timen! ¡Ah, por Dios! Está bien molesto, ¿ah? Se re-glitchó ahora. Miren su cara. Está re molesto el hombre, ¿ah? ¡Ah, por Dios! Nos está glitchando el mundo entero. Qué genial que las canciones cambien a la mitad, ¿no? Siempre te mantienen esperando a ver qué va a pasar ahora. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué Demon va a aparecer ahora? ¡Ulala! Está fuera de control ese Red, ¿ah? ¿Eh? Ya les digo yo. Ese Red. Está un poco loco, ¿eh? Está un poquito loco. Vamos. ¿Cómo la vive Boyfriend, ah? La vive el Boyfriend, Odes. ¡Oh, no! Ellos se llevaron todo de mí. ¡Mi voz! ¡Mi libertad! ¡Mi legado! Y me reemplazaron con un... azul... un chico de pelo azul. ¡Oh, por Dios! ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del de la segunda generación? Que a Red lo reemplazaron, pero en todos los juegos es un nuevo prota, Red. No te pongas así, hermano. Tú eres legendario, fuiste el primero, Red. No es tampoco para que te me pongas así, compañero. No me parece, Red. No me parece que tomes esta actitud, hermano. De verdad que no, ¿ah? De verdad que no. Mi queridísimo Redo. Buena canción, ¿ah? Ulala, se va a volver loco, ¿ah? Se va a volver más loco aún. Más loco todavía. Oh, por Dios. Continúa esto. Pensé que ya había acabado por un momento, ¿eh? Oh, ahora sí acabó. Ok. Nos mira. Boyfriend lo mira. Nos dan dinero. Y bueno, vamos a intentar comprar otro. A ver. Esta de acá compraremos. O bueno, compraré una más cara. La de 500. A ver, confirmo. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Uy, se me está acabando el dinerito también, ¿ah? ¿Cuál es esta? A ver. Vamos a ver, me emociono. Cada nueva canción es una experiencia, una aventura. ¡Uy, caja! ¡Qué bonito! MX, Hipno y bueno, punto exe, Lord X, no sé cuál es este, uno de ellos. ¿A quién elijo? Elegiré a MX. ¡Oh, qué genial! ¿Que puedes cambiar de personaje? ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oiga, me impresiona bastante este mod, la verdad, ¿ah? ¿Eh? Están Sonic.exe, Hipno y MX jugando. Veo a Jake the Killer atrás, veo a Calamardo, a Slenderman, a Vendrawnt, a la princesa Demon, a Salad Fingers también. Cada uno tiene su parte que cantar, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué loco! ¡Wow! Pasta Night se llama la canción, en referencia a las creepypastas, ¿verdad? Están jugando ahí sus cartitas. ¡Miren! Aparece el Gold o el Silver. No sé, creo que es Gold él, ¿no? ¡Oh, diablo! ¡Wow! Oigan, qué... Y nuevamente lo digo. Me saco el sombrero, mis maguitos y maguitas. ¡Qué buen mod! ¡Cuánta creatividad en cada canción, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, canta Sonic Demon! Ajá. Bien jugado, MX. Me está picando la nariz. No es buen momento, ¿ah? Para la alergia pepáurica. ¡Ah! Aprovecho. Aprovecho que Hipno está haciendo de las suyas ahí. Tiene un montón de cartas, Hipno. Miren el detalle. Hipno tiene cartas Pokémon. Sonic.exe tiene cartas de uno. Y MX cartas oscuras. No sé. No sé de dónde demonios son esas cartas Demon, ¿eh? Genial, ¿ah? ¿Qué tal crossover? ¿Ah? ¡Miren ahí atrás! ¿Quién es ese? Me suena familiar, pero no sé de dónde, ¿ah? Si alguien sabe quién es ese marrito, ese Luigi Demon que ha pasado con su copita de vino, por favor, ya saben, en los comentarios. Que ustedes siempre me culturizan, pezunines. Ustedes siempre me culturizan, son unos cracks, los amo. Vamos, MX, a cantar un rato, ¿eh? Ahí está ahí, no dándole duro, ¿ah? Qué bonito, ¿ah? ¿Eh?
Hasta da ganas de jugarlo con cada personaje, ¿no? Porque en verdad la canción es distinta por personaje. ¡Qué locura! Vamos. Vamos, pezuñuelos. Qué buena música también, ¿eh? Miren, hay Herobrine jugando atrás. Una máquina de Polybius, recién me doy cuenta. ¡Cuántas referencias! De hecho, me he perdido varias también, ¿eh? De hecho, me he perdido varias. Pasta Knight. A ver, te llevo ahora la del chanchuelo. ¿Cuál es? La del chanchuelo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué canción es? ¿De qué va? Ulala, es un himno mirando en un puente, ¿no? Es un himno que, bueno, es un... pues se le ve bueno. ¡Oh! ¡Ah! ¡Somos himno! ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! Una canción sentimental, parece. ¡Oh, por Dios! Me está llegando al corazón esto. Dios mío. ¿Qué ha pasado, Hipno? ¿Por qué tan triste? ¡Por Dios! ¿Cuánto sentimiento, oigan? ¿Cuánto sentimiento en este Pokémon? Un Pokémon tipo psíquico, pero también tipo demon. Un cambio, ¿no? Un cambio de tono bastante loco esta canción, hay que decirlo, ¿ah? Bastante locuaz. ¡Oh, por Dios! ¿Quién es? Es como que era el himno enanito de una niña, parece, ¿no? ¿Qué pasó con esa niña? ¿Murió? ¿Qué ocurrió? Necesito el backstory, necesito la información. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¡No! Se volvió un demon. Se volvió un diablo. Todo va a estar bien, dice la niña. Hoy se murió la niña. Se deprimió porque su maestra Pokémon murió, al parecer. ¡Wow! ¡Qué fuerte historia, eh! ¡Qué fuerte historia, mis magüelos y magüelas! Pobre Hipno. ¿Y por eso se volvió un demon? No creo, lo veo deprimido. Este es otro Hipno, ¿no? ¡Qué buena! Oigan, qué tal historia, en verdad. Me ha llegado al corazón, mis magüelos y magüelas. Al corazón. Una locura. No quiero verlo volverse un demon a Hipno, me preocupa, ¿eh? Me preocupa Hipno. Lo quiero ahora. Siento tu dolor, Hipno. El fantasmita de su entrenadora canta y él llora. Llora frente al lago, ¿no? Frente al río. No sé dónde está. ¡Ay, se fue al cielo, Dios mío! Se quedó solo, Hipno. Se quedó solo y con el corazón roto. Hipno. Qué duro, ¿eh? Qué duro. No me alcanza para comprar nada. Pero hay un truco, supuestamente. Si yo me voy al menú y aprieto 7, desbloqueo todo, ¿no? A ver, 7, 7, ¿no? Quiero desbloquearlo todo porque estar ganando dinero está un poco, ¿no?
Está un poco duro, ¿eh? Que ya no me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Uy, sí! Se me están acabando. Bueno, me quedan 3, 4, 5, 5 canciones y esta que crashea el juego, ¿no? Voy a ver si funciona otra vez. Si crashea, bueno, crasheó, ¿no? Es lo que hay, crasheó, crasheó el pezuñín, crasheó el pezuñuelín. Vamos a ver, ¿ok? Me gustaría poder jugarla, ¿eh? Si aprieto, de repente ya no me crashea. ¡Ah! He apretado todo para que no crashee, por favor. Crasheó. Crasheó el pezuñín. Hard crasheó. Ah, ni siquiera me salió el mensaje de crasheo esta vez. Simplemente crasheó. Y no hay más. A ver, si aprieto 7 acá, se desbloquea. Se supone que tengo que apretar 7 en algún lugar, ¿ok? No sé dónde, pero en algún lugar tengo que apretar 7. ¿Ya se desbloqueó todo? Dime que sí, por favor. Pa, pa, para. No me funciona, oigan. ¿Qué demonios? Estoy apretando 7 en todos lados, ¿eh? 7 en todos lados, pero no me funciona. Me preocupa un poco, no lo voy a negar, ¿ah? ¿Eh? ¿En crédito será? No sé. 7, 7, 7, 7. El gran Bandoop, un grande, ¿ah? ¿Eh? En Pokédex, a ver, 7, 7, 7. ¡Vamos! ¡Qué bonito el Pokédex! ¡Miren eso! ¡Qué locura! ¡Ferraligator Silver! ¡El entrenador silenciado! ¡Ulala! Ok, ¿en Options? ¿Será? ¿7? No me funciona, ¿eh? O F7, es, ya no sé, ¿ah? No sé, no me está funcionando, pezuñuelos. Y eso es un poco preocupante, ¿eh? Un poco preocupante, la verdad. Voy a intentar una última vez saliendo y volviendo a entrar. Si no, ustedes me dirán en los comentarios, porque estoy seguro que ustedes saben cómo hacerlo. ¿Cómo desbloquear? Y ya pues, cuando ustedes me digan, yo lo vuelvo a jugar, ¿eh? Voy a intentar una vez más con 7. Lo raro es que no suena nada, ¿no? F7 tampoco. Estoy apretando 7 como loco, ¿ah? ¿Eh? Ya todos los... ¡Uy! Bajé el volumen. A ver, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿No? 7, 7, 7, 7. Free play. Nada, no me funciona. Si ustedes saben cómo, mis abuelos y abuelas me cuentan para desbloquear las últimas cancioncitas y disfrutar, ¿ah? ¿Eh? Disfrutar, pues, pezuñiles. Claro que sí. Obvio que hay que disfrutar, ¿sí o no? Me faltan acá unas cuantas más. Pero bueno, lo dejamos por aquí por ahora. Ya saben, apoyen pezuñuelos para darle. Lo que vamos a hacer ahora es mandar los 3 saluditos del video. El primer saludo para Chito García, que dice: salúdame en el siguiente video, Pepe, no lo olvides. No lo olvido, crack. Un saludo para E, que dice: pero qué juegazo, qué bueno que esté jugando esta jueguita, Pepe, grande, crack. Y el último saludo para Daxel, que dice: Pepe, ya vas a salir de conmigo, ya lo jugamos, crack. Este es un mensaje antiguo, ¿ah? ¿Eh? Mi gran Daxel es un crack. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chaucito.